chicos que me dicen que el lunes se estrena el capítulo número 2. Nos van a contar más de todo esto José Martín Delgado, Alejandro Latorre, Martín Canales. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, ¿cómo surge el primero? A ver, cuéntenme rápidamente. Bueno, la idea es, el principal es como la semilla de la idea, es Martín, que fue como el impulsor, que fue convocándonos a medida que fue tomando forma esa idea, fue convocando a diferentes artistas para comenzar el trabajo de registro documental y demás. Así que por ahí. ¿Qué es Abrazo de Guitarra? Abrazo de Guitarra es un encuentro de, básicamente de amigos de nuestra ciudad. Desde ya que son artistas, músicos, guitarristas, poetas, periodistas. Pero bueno, la verdad que en un primer momento son los amigos que uno tiene al alcance y llamó para empezar a ensamblar primero el ensamble de guitarras, la canción, el arreglo. Y después, bueno, empezar a trabajar con esto de, queríamos en conjunto, llegar con la imagen y a esa canción darle más color y más poder de interpretación para el público, más que nada, que puedo ser yo cuando me siento a mirar, bueno, con la poesía, poder contar esa imagen que sucedía. Bueno, y el escenario a elegirse siempre estuvo claro de que iba a ser un lugar común. El primer capítulo fue el patio. El patio, nosotros lo compartimos aquí en la ciudad, lo pasamos, bueno, mucha repercusión. Y contanos cómo te incluís en este proyecto. Porque soy amigo del Tincho, en primer lugar, tengo esa fortuna y me llamó... Asado y guitarra de por medio. Sí, en ese orden. Y sí, en más de una oportunidad Martín me ha convocado para participar de este tipo de experiencias que son muy ricas para quienes formamos parte del grupo, pero para la comunidad en general. Él tiene muchos amigos. En el primer capítulo fueron 15 guitarristas y en el segundo van a ser 20 los que van a ver. Claro, todo el mundo debe querer estar ahora. Sí. Y sabés que es algo increíble la cantidad de gente que después lo vio, gracias también a ustedes que difundieron mucho. Más de 20.000 personas ya lo vieron al primer capítulo. Y así que ahí vamos por... Ahora le tomamos el gustito esto de que lo vea más gente, que lo disfrute más gente y vamos a ver si lo podemos compartir, por ejemplo, con gente de Juárez, porque hay guitarristas que son de ahí y seguramente se va a ver mucho en esa ciudad. Ahí también estamos trabajando con un periodista de Mar del Plata que trabaja mucho la región. Esto arranca como una idea, pero después uno nunca sabe, hoy con las redes sociales, cómo se va expandiendo, uno nunca sabe dónde va a terminar este material. Sí, nos llevamos la grata sorpresa de tener gente que escribía desde otros países, que no sé, de Austria, por ejemplo. Que no te imaginas que vas a tener llegada. Claro, de Alemania, de Australia, gente que había visto el proyecto por las redes sociales, digamos. Así que la verdad que para nosotros es un verdadero placer, digamos, seguir generando esta serie de documentales, o sea, el ensamble de guitarra en un lugar determinado se documenta y se hace un documental en función de la poesía, la música y todo lo que tiene que ver con el entorno, ¿no? Claro, siempre... algo muy costumbrista, muy del lugar, de la reunión de amigos, de la música, juntar de todas las artes. Fantástico. Y en esta segunda edición, a ver qué nos cuentan, quién nos cuenta. Y vamos a ver qué cuenta el trabajo, porque vos decís costumbristas, está muy bien, y también es un intento de mirar nuestro entorno de otra manera. La poesía está en todos lados, acá está. El tema es descubrirla, y a veces la música ayuda a que nosotros miremos de otra manera. Veíamos en las imágenes del primer capítulo esto de ir enfocando un lugar que por ahí un patio es común, pero cuando hay poesía, cuando hay música, el patio se ve de otra forma. Sí, es una invitación permanente a mirar otras cosas y lo mismo de otra manera. Y hablamos de 20.000 personas que lo vieron, pero también es interesante cómo se ve y lo que produce, porque ya llamaron de varias escuelas, de algún geriátrico, que no solamente se proyectó, sino que también se trabajó la poesía, la música, y desde el primer momento Martín, Cebolla, el querido Cebolla, tuvieron esa intención de despertar una sensibilidad que a veces parece dormida por
por lo rápido que vamos. Entonces, claro, el video invita a detener un poco y mirar las cosas de otra manera. Además, esto de juntarse y ponerse de acuerdo y encontrarse. Sí. ¿Quién hace los arreglos? Los arreglos, tenemos la suerte de tener como un archivo de arreglos, porque yo con Nachito Ignacio Chévez y Claudio Bellagamba, Adrián Ventos y yo, tenemos un cuarteto de guitarras hace capaz que 5 o 6 años. Nosotros extrajimos, sacamos de ese cuarteto los arreglos. Porque no es fácil, digo, además. Y es más tiempo. Claro. Viste que, bueno, no arrancamos de cero, arrancamos ya con un arreglo. Se eligió la canción, el arreglo estaba y se empezaron a pasar las voces de cada guitarra. Claro. Bueno, una vuelta me preguntaron, no sé quién, ¿por qué elegiste eso? ¿Llamaste? Bueno, no se eligió ni se llamó a el que estaba agendado en mi teléfono, claro, que son mis amistades, ¿no? Te unís al grupo y así surgió. Claro, y bueno, le debo muchísimo a todos estos chicos que estuvieron. Porque imagínate que organizarse, combinar los ensayos, ir, y de la manera que fueron, ¿no?, los ensayos. Era una verdadera fiesta. Sí. Qué lindo. Porque es impresionante que en tu casa entren 15, 20 personas con la guitarra, te das cuenta del el estuche, ¿no? Lo que ocupa. Y se empieza a embarullar la cocina, pero pasa a ser una cosa qué muy linda. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Bueno, sí, contame. Siempre la intención del trabajo es mostrar esos lugares simples y embellecer a las personas comunes o los lugares comunes que vemos todos los días y que en realidad por esta cuestión de la vorágine diaria en la que vivimos no logramos hacer foco y verlos con su verdadera belleza, ¿no? Entonces un poco la idea del documental es embellecer esos lugares comunes, embellecer sabiendo, ¿no?, teniendo en cuenta que el arte es la filosofía de mejorar nuestras vidas, digamos, claro, ¿no? Y que sirva como, no solo a nosotros por haberlo hecho, sino también al que lo ve, que sirva al espectador. Que redescubre las cosas, las músicas. Exactamente. Viste que hay músicas o poesías que te recuerdan algún momento de tu vida o alguna persona especial. Y eso es lo que tiene el arte, maravilloso. Anticípenme algo de este segundo capítulo. No vamos a decir dónde se filmó. Bueno, es un lugar... Yo lo definiría como un refugio del progreso de esta ciudad. Ajá. La ciudad avanza, va cambiando y ese lugar siempre está igual y es muy visitado por muchas personas. Ah. Y nosotros estuvimos ahí con los parroquianos de ese lugar. Hasta ahí. Ah, ya parroquiano me vas tirando una data. Algo te dije. Música. Se interpretó una canción de Roberto Grela, que es el Choro en La, ¿no? Bien. Y bueno. ¿Y poesía? La poesía, nuevamente, bueno, ya está, la maneja Alejandro, ¿eh? Ya es un abrazo de guitarra, ya tiene un formato, claro. creo que por un tiempo lo vamos a respetar, ¿no? No por insistir con lo mismo, sino como que, eso es abrazo de guitarra. Por ahí otro día sale otra cosa y le ponemos... Otro nombre. Puede ser. ¿Sí? El lunes se va a estrenar este segundo capítulo, que lo vemos como... Se puede ver por redes sociales, uno entra a internet y pone abrazo de guitarra y aparecen ya los capítulos. Bueno, esperemos que en algún momento también ustedes lo podamos pasar, claro, como hicimos con el primero. Eso, así que, y es la forma de verlo, es por internet. Bien. Hoy en día muchos estrenos se hacen por ese medio porque es una forma de llegar muchísimo más fácil a un espectador. Este proyecto, les digo, va a ir lejos, es un muy buen proyecto. Bueno, hay que revalorizar el arte en todas sus formas, sí, y con lo cotidiano. Creo que es una idea fantástica. Y hoy el mundo va a eso, a volver a esos orígenes. Chicos, felicitaciones. Y bueno, gracias. Estaremos compartiendo el lunes expectante. ¿A partir de qué hora? De las 8 de la noche. 8 de la noche. Bueno, sí, hay que esperar. Y seguramente que aquí, después del estreno, que tenga muchas visualizaciones, estaremos compartiéndolo. Muchas gracias. Gracias. Integrantes de Abrazo de Guitarra, este proyecto fantástico